Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en la pantalla de Canal 14 de TIC para toda mujer, como todas las semanas. Arrancamos el mes de junio, arrancamos aquí en Canal 14, un programa muy lindo, pensado como siempre para toda la familia. Vamos a estar hablando de la importancia que es donar sangre, lo importante que es esto, el tema de la depresión, cómo salir adelante de una depresión. Bueno, tenemos temas muy interesantes pensados, no solo para la mujer, sino para toda la familia. Los temas son estos. Hoy, en Para Toda Mujer, el doctor Néstor Bauzón nos explica por qué es tan importante donar sangre. La doctora Teresa Sánchez Cantero nos habla sobre depresión y cómo combatirla. Nuestra estilista Liliana Palacio nos muestra un esmaltado semipermanente. En el Día Mundial del Ambiente Libre de Humo, el doctor Ramiro López Bustos nos explica cuáles son los efectos nocivos del cigarrillo. Santiago del Estero se suma a la campaña Un Pelito de Esperanza. Rocío Ariazú nos habla cómo hacer para unirnos a ella. Esto y mucho más hoy en Para Toda Mujer. Continuamos aquí en Para Toda Mujer. Estos son algunos de los temas que habíamos adelantado y estamos con nuestro primer entrevistado. Estamos con el doctor Néstor Bauzón. Él es el titular justamente del Banco de Sangre de acá de Santiago. Doctor, un gusto tenerlo en el programa nuevamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Bueno, un gusto que me haya invitado para un tema tan importante que es la donación de sangre. Máxime que ahora el 14 de junio es el Día Mundial del Donante de Sangre. Perfecto. ¿Por qué es el día, por qué 14 de junio, Doc? Se puso, la OMS fijó una fecha referida al donante de sangre, se fijó el 14 de junio. Y hoy justamente celebramos, esta mañana celebramos el día de la donación de órganos. Sí, tal cual. La donación de órganos junto con la donación de sangre y junto con la donación de médula ósea. Sí. Se ha creado una campaña hace bastantes años y lo que nosotros queremos lograr con todo esto es la información y la educación continua en las escuelas, a nivel primario, para que los chicos crezcan con esa necesidad de que tiene la persona que necesita todo esto, ¿no es cierto? Bien, bien. ¿Y por qué es tan importante donar sangre, doctor? Es importante donar sangre porque cuando se necesita el componente, el hemocomponente, tienes que estar y haber en cantidad necesaria para proveer a los accidentes, a la cirugía o a aquella persona que necesita por la patología una transfusión de hemocomponente, sea sangre, plasma o plaqueta. Y cuando no hay, si es urgente, es un inconveniente grave. Y eso se da aquí en Santiago, el hecho de decir, bueno, se necesita mayor dadores, se necesita que la gente tome conciencia de lo importante que es donar sangre. Bueno, lo importante es que donar sangre para que la gente tenga en cantidad necesaria para que no haya ningún inconveniente de estas emergencias o urgencias que se crean. En el mundo es un problema, digamos, en muchos lugares, que haya cantidad de sangre necesaria disponible. Sí. Y Santiago no está exento y hemos empezado una campaña, como bien sabes vos, que nos ayuda, digamos, a difundir esto, la problemática, una concientización y educación continua, dando charlas de promoción de hemodonantes, etcétera, etcétera, para que logremos, digamos, en algún momento el 100% de los donantes voluntarios. Bien. O sea, donante voluntario se considera aquella persona que dona espontáneamente su sangre sin saber para quién. Bien. Y para eso necesitamos que la gente se concientice de la donación. Junto con la donación de sangre también les ofrecemos la donación de médula. Uh-huh. Santiago ya tiene varios donantes de médula. Lo cual es muy importante porque salva otra vida más. Así es. Y lo ideal es que consigamos el 100% de donantes voluntarios en el mayor
corto plazo, digamos. Bien. Porque están las personas que donan en forma voluntaria y aquellas personas que llaman, o sea, que donan por el tema de que tienen que reponer porque algún familiar, claro, o algún amigo. Exactamente. Cuando en realidad sucede la emergencia o la necesidad de una transfusión, de un hemocomponente, generalmente son familiares o amigos o conocidos. Y esos son donantes dirigidos. Bien. En un porcentaje de un 30 o 35% son voluntarios. Bien. Necesitamos cubrir ese porciento que queda para que no tengamos que andar con sobresalto en la provincia, ni en ningún lugar, ni clínica, ni hospital, con el problema de la sangre. Bien. Vos pensás que hay muchos accidentes. Son terribles, todos los fines de semana. Exactamente, es una cosa... los accidentes nos llevan un porciento muy alto de lo que son transfusiones de sangre en Santiago, y cuando se necesita es una necesidad de forma en emergencia. Exacto. Prácticamente. Así que por eso es que estamos con esta lucha, y a nivel internacional pasa exactamente lo mismo. Bien. Hay países que empezaron hace muchos años con el tema de la educación, de la donación, la promoción de la donación voluntaria, y están cubiertos el 100%. ¿Tienen emergencias? Sí, tienen emergencias, pero con un simple aviso por la radio, la televisión o mandándole una carta personalizada a cada uno de los donantes, se cubre esa necesidad. Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente nos ayude. Tal cual. Se concientice de la necesidad. Solamente se concientiza aquel que tuvo la necesidad de un familiar o personal. Sí. Y bueno, esto no se hace de un día para el otro. Es una educación continua, como es la educación vial o sexual, etc. Exactamente. De modo que estamos en eso. Bien, y Doc, de repente quiero donar sangre, pero me dicen que no porque he tenido hepatitis, que no porque tengo un tatuaje. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quiénes pueden donar sangre? Los requisitos son personas entre 18 y 65 años de edad, que se consideren sanas. Bien. Dar sangre no engorda ni adelgaza. Porque está ese, no des no, sangre porque no vas ningún, a engordar también. Ni te va a debilitar, ni te vas a tener ningún problema. Para eso se toman los signos vitales y se hace un interrogatorio que está estandarizado en todo el país prácticamente. Y si uno pasa ese interrogatorio, digamos que está apto como donante, puede dar sangre en cualquier lado. En cualquier banco de sangre, o en el centro provincial de sangre, o en hospitales. Bien. La cuestión es que uno tome conciencia de la necesidad que tienen otras personas de este líquido elemento que es la sangre. Sí. Que es un tejido y que no se encuentra en cualquier lado, sino solamente lo tiene otra persona. Es así. Doc, y para ir a donar, ¿hace falta que esté en ayuna? ¿Puedo? No necesariamente. Antes se creía que el donante tenía que estar en ayuna. Puede desayunar liviano, tomar mucho líquido y presentarse a donar sangre sin ningún problema. Bien, ¿y cada cuánto se puede donar sangre? En los varones, hasta 4 veces por año, y las mujeres 2. Bien. ¿Y cómo es el procedimiento? De repente yo voy, me hacen pasar. Uno se una presenta sala. En un centro que esté habilitado para la hemodonación. Sí. Se presenta y con el solo hecho de decir, mira, yo soy voluntario, vengo a donar sangre. Sí. Hay una recepción del donante, un interrogatorio, hay que fijar si se ha dado alguna vez antes, está en la base de datos. Después pasa un examen de signos vitales, que es temperatura, peso, hematocrito y presión arterial. Bien. Y de ahí pasa un cuestionario que es totalmente privado y tiene que ser fidedigno. Bien. Los datos de interrogatorio, en el cual el donante, mediante una firma, se compromete a lo que está diciendo es verdad, porque estamos necesitando esa sangre para curar una enfermedad, no para traerle un problema. Y una vez que está habilitado eso, se dona sangre. De esa sangre se la procesa y salen todos los demás componentes que son necesarios para tal o cual patología. Y se le hace un estudio serológico, que es para ver si tiene algún tipo de enfermedad. Y si está todo bien, esa sangre se habilita.
y bueno, es como que ya sabemos, tenemos una trazabilidad de la sangre. O sea, el que la transfunde sabe de dónde viene y hacia dónde va. Bien. Y por eso es tan necesario, digamos. Bien. Doc, para finalizar, ¿tienen pensado realizar algo para el 14 de junio? Posiblemente sí, hagamos referente. Nosotros somos el banco provincial y en la parte privada. Somos, digamos, receptores de donantes voluntarios, no solamente de sangre, sino también de médula ósea. Sí. Tenemos la suerte de tener una base de datos de donantes de médula muy importante en el NOA. Creo que tenemos la base más grande, lo cual nos da cierta alegría de poder, digamos, cuando hay una necesidad de compatibilidad, poder, que estemos aquí. Bien. Y tenemos el 14 de junio y el 9 de noviembre, que es el día provincial. Bien. Bueno, tenemos todo el año para seguir hablando de esto. Y sobre médula ósea seguramente vamos a estar hablando también sobre trasplante. Exacto. Listo, Doc, muchas gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias, Susana, como siempre. Momento de pausa, la primera aquí en Para Toda Mujer. Ha dado la vida y mucho más por solo volver a ver.